En este primer encuentro entre los gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos y el presidente electo, Gustavo Petro, se presentaron algunas de las prioridades de ejecución de las regiones. Además, los mandatarios departamentales buscaron concertar una hoja de ruta que permita continuar avanzando en la descentralización que Colombia necesita. Entre los temas abordados en el diálogo estuvieron la reforma al Sistema General de Participaciones, la creación del impuesto a las bebidas azucaradas, estrategias de seguridad nacional, inversión social, política agrícola, apuestas en educación superior y la emergencia ambiental. El mandatario electo invitó a los gobernadores a participar activamente en los diálogos regionales y ser el enlace de los colombianos en la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Esta semana la FND recibió en sus instalaciones al equipo de la W Radio, liderado por Julio Sánchez Cristo y conformado por Juan Pablo Calvás, Alberto Casas Santa María, Paola Herrera, Paula Bolívar, Laura Palomino y Diana Gil, entre otros. En esta singular oportunidad, nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, abordaron con los miembros de la mesa de trabajo asuntos de interés regional, propuestas para fortalecer la gobernabilidad, el desarrollo en los territorios y las iniciativas de la FND para el legislativo y otros sectores vitales para la promoción regional. Los gobernadores del país y la Federación Nacional de Departamentos rechazaron con vehemencia el infame Plan Pistola, que viene ejecutando cobardemente el Clan del Golfo. En la misiva de respaldo a la Policía Nacional, su director, el general Vargas, y demás miembros de las fuerzas públicas y militares, los mandatarios hicieron un llamado al gobierno nacional y a la ciudadanía para unirse en cada departamento en defensa de la institucionalidad, la paz y la seguridad. Que sepan los criminales y el mundo que Colombia no permitirá que vuelva la guerra y el terror, afirmó Didier Tavera, director de la FND.